Quiero invitaros a abrir la palabra en Hechos capítulo 13. ¿Está bien así, Robert? Bien. Anoche Pedro, como Will nos estaba recordando, describió de manera clara y fiel nuestra condición natural. Su exposición fue todo lo contrario a un discurso motivacional. Él no quiso vendernos la moto de nuestro potencial humano, nuestro enorme potencial escondido, más bien apaleó nuestra autoestima. Pero de esa manera, apaleando nuestra autoestima, nos colocó en el único lugar desde el que podemos ver la gloria de Dios. Y ver la gloria de Dios es la cosa más hermosa y la cosa más necesaria. Necesitamos ver la gloria del Señor. Así que necesitamos ser colocados, aunque a veces puede ser humillante, aunque es humillante para nuestro orgullo. Miramos al hombre y desesperamos, pero Dios lo cambia todo. Y en esta jornada eso es lo que queremos ver. De repente Dios irrumpe con su luz en medio de ese oscuro desierto lleno de muerte que es nuestra condición natural. Y mientras escuchamos, mientras vemos, que el Señor nos dé la gracia de ver a Dios actuando y que eso pueda curar nuestros corazones y seguir curando nuestros corazones. Así que abrimos las Escrituras, Hechos capítulo 13. Voy a poner el cronómetro. Hechos capítulo 13 y vamos a leer los versículos 44 al 48. Hechos 13, 44, y dice la palabra: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora Pablo y Bernabé llegan a Antioquía de Pisidia, anuncian el Evangelio en la sinagoga de los judíos. Aquel mensaje tuvo un impacto enorme en judíos y prosélitos, y la gente estaba tan hambrienta y tan deseosa de escuchar a los misioneros una vez más, que al siguiente día de reposo casi toda la ciudad se apiñó en la sinagoga para escucharles. Pero los judíos, comprobando el éxito que los predicadores estaban teniendo, se llenaron de celos, de envidia, y comenzaron a rebatir y a negar y a blasfemar contra la verdad. Viendo su actitud, entonces, Pablo y Bernabé deciden dejar a los judíos que están pisoteando la perla del Evangelio, y entonces concentrar su esfuerzo en los gentiles que estaban ávidos de recibir la palabra del Señor. Porque Pablo y Bernabé sabían que el Señor quería que su salvación alcanzara los confines de la tierra, a todas las naciones. Cuando los gentiles escucharon esto, se alegraron, se regocijaron, acogieron de buena gana la palabra del Señor. Y ahora asómbrate. Tienes que tener en cuenta todo lo que se habló ayer. Y a la luz de lo que se habló ayer, lo que Lucas nos dice aquí es algo maravilloso, es algo asombroso, es algo, sucede lo imposible. Nos dice que creyeron. Algunos creyeron. Hubo fe verdadera. Y como digo, si estuviste atento ayer, esta declaración es una declaración totalmente asombrosa. Porque en un sentido espiritual, Pablo y Bernabé están predicando en medio de un cementerio. Están predicando en medio de un valle de huesos secos. Le están hablando a los sordos. Están poniendo a Cristo delante de los ciegos. Personas que son esclavos voluntarios de sus propias pasiones. Esclavos del diablo, que nunca jamás soltó a... El tirano nunca jamás soltó a un prisionero. Son hijos de ira, están,
están bajo la ira de Dios, y el castigo de Dios, el justo castigo de Dios, pende sobre sus cabezas como una espada. Son completamente impotentes de reformarse a sí mismos, de salvarse a sí mismos, como una persona es completamente impotente de salvarse, de morir ahogado tirándose a sí mismo de los pelos. No es posible eso. Y sin embargo, milagrosamente, sorprendentemente, creen en Cristo y son salvos. Reciben el perdón de los pecados, son hechos hijos de Dios, herederos de Dios. Y la multitud entonces queda partida en dos. Por una parte, los que creen. Por otra parte, los que no creen. Los que creen son los salvos. Los que no creen están perdidos, están condenados. La multitud queda entonces dividida. Ahora, quiero preguntarte, ¿por qué algunos fueron salvos ese sábado en Antioquía? Algunos de poco no, Israel acaba de decirlo, creyeron. Y los que creyeron fueron salvos. Y es así. Está claro que la salvación se ofrece con la única condición de creer en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vale, los que se arrepienten entonces y creen son salvos, y los que no lo hacen entonces están condenados. Pero quisiera plantear esta pregunta de una manera más fundamental. Quiero ir un poquito más abajo. Es verdad que la salvación se ofrece con la única condición de creer, pero ¿cómo se explica que algunos creyeran? ¿Por qué algunos fueron salvos? Porque creyeron. Vale, pero ¿y por qué creyeron algunos? ¿Cómo se explica que algunos creyeron y otros no? ¿Por qué algunos vinieron de forma voluntaria a Cristo y otros no vinieron de forma voluntaria, resistieron al Espíritu Santo? ¿Cuál fue el factor decisivo? ¿Qué es lo que finalmente marca la diferencia entre esos dos grupos? ¿Será que algunos tenían un grado más elevado de bondad que los otros? ¿Será que eran más sensibles, que estaban menos dañados, menos pervertidos por el pecado, que estaban más dispuestos, que eran más perspicaces, más listos? Observa que nuestro texto no dice que creyeron los buenos, ni los valientes, ni los listos, ni los prudentes, o los delicados, o los sensibles. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora, quiero que notes que el verbo está en voz pasiva. Cuando un verbo está en voz activa, eso quiere decir que el sujeto realiza la acción del verbo. Cuando un verbo está en voz pasiva, es que el sujeto no realiza la acción del verbo. Y quiero que notes esto porque he leído algún comentarista que dice que básicamente lo que esto significa es que esas personas que escucharon el Evangelio se ordenaron a sí mismas para el Evangelio, se aparejaron a sí mismas para la salvación, se colocaron a sí mismas al creer en la fila que iba hacia el cielo. Pero el verbo está en voz pasiva. No se ordenaron para vida eterna, fueron ordenados para vida eterna, fue otro el que lo hizo. Otro fue el que los lanzó como una flecha al blanco de la gloria de la salvación. Y todos, ni más ni menos, todos los que estaban destinados a la salvación creyeron. Ahora, mira el orden de esos factores. Es importante entender el orden. El texto no dice que todos los que creyeron fueron ordenados para vida eterna o para salvación, sino que todos los que primero habían sido ordenados creyeron después. Primero la ordenación para vida, después la fe salvadora. Primero la predestinación, después la obediencia al Evangelio. Hermanos, acabamos de poner nuestros dos pies en el terreno santo de la absoluta soberanía de Dios en la elección de los salvos y la reprobación de los incrédulos. Y este es un territorio donde nosotros debemos descalzarnos, andar descalzo y adorar bajo la intensa luz de una verdad que se proclama como un grito de júbilo a lo largo de toda la Escritura. El grito resuena en toda la palabra: la salvación es del Señor. La salvación, como dice Apocalipsis, pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Ahora, la Escritura entonces enseña que Dios
en su eterno propósito, desde antes de la fundación del mundo, de forma libre y soberana, en amor, escogió a algunas personas concretas, de entre el número de todos los pecadores, en virtud de la obra de Cristo, y viéndolos unidos a Cristo, para que llegaran a ser recipientes de su gracia y herederos de su salvación. Y esto, no sobre la base de méritos previsibles en ellos, sino porque Dios, en su soberanía, lo deseó, lo quiso. Lo repito, la Escritura enseña que Dios, según su eterno propósito, desde antes de la fundación del mundo, de forma libre y soberana, escogió en amor a algunas personas concretas de entre el número de pecadores, para que en virtud de la obra de Cristo, vinculadas a Él, llegaran a ser recipientes de su gracia y herederas de la salvación. Y esto, no sobre la base de méritos previsibles en ellos, sino porque Dios, en su soberanía, lo deseó. Ahora, hay una multitud de pasajes, hermanos, que hablan de esta doctrina imponente con mucha claridad. Sería imposible mencionarlos todos, pero quiero poner delante de vosotros por lo menos uno, quizá uno de los grandes en este sentido, es Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6, un pasaje muy conocido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1, 3 al 6. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién elige? Tú no, ni yo. Dios elige. La prerrogativa es divina, no es del hombre. Es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien escoge y quien predestina. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, antes de la creación, cuando todo el universo dormía en la mente de Dios. ¿Cómo? ¿Sobre qué base escoge Dios? Dice que nos escoge en Él, nos escoge en Cristo, por medio de Cristo, en virtud a la obra de Jesús, en base a la unión con Jesús, quien fue, por cierto, destinado a morir como sustituto de los pecadores desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué le impulsó a Dios? ¿Por qué nos escogió en Cristo? ¿Cuáles fueron las razones? Nos amó. Dice que habiéndonos predestinado en amor. O en amor habiéndonos predestinado. Nos amó. ¿Y por qué? ¿Por qué nos amó? Pues hermano, nos amó porque nos amó. Nos amó porque quiso amarnos. Tuvo placer en ello. Lo hizo sin presiones de ningún tipo. Según el puro afecto. Ah, está aquí, ¿no? Según el puro afecto de su voluntad, porque quiso, fue una decisión libre, una decisión independiente, soberana, pura, sin mezcla, sin aditivos, sin aliño. ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué perseguía? Nos adoptó para que fuésemos hijos suyos, adoptados hijos suyos, santos y sin mancha delante de Él, y para que de esta manera, finalmente, Él pudiera derramar todo su bien sobre su pueblo y Dios se exhibiera como el Dios de toda gracia, como el Dios de toda misericordia y reciba la cerrada ovación de los ángeles escogidos y de los redimidos por los siglos de los siglos y seamos así para la alabanza de la gloria de su gracia. Para que Dios se deleite en Dios, para que el Hijo se deleite en el Padre que escoge, para que el Padre se deleite en el Hijo Redentor, para la alegría suya, para la gloria suya, para la exhibición de sus perfecciones. Ese es el fin último de la elección. Aquel sábado en Antioquía, hermano, brotó la fe en el pecho de algunas personas que estaban muertas, ciegas, enemigas de Dios, centradas en sí mismas,
Su ombligo era lo más importante en el universo para ellos. Y sin embargo, su corazón viró, se descentró. Fueron salvos, creyeron en Cristo, se pusieron alegremente y voluntariamente bajo el yugo del Señor. Aquel sábado esas personas creyeron porque Dios, cuando aún los sábados no existían, los amó y los ordenó para vida eterna. La salvación es del Señor. Así que Dios elige para salvación. Ahora bien, ningún cristiano serio cree en las Escrituras, niega que haya algo como la elección o la predestinación, porque el Nuevo Testamento está lleno de referencias, frecuentes alusiones a los cristianos, y se les llama los escogidos o los elegidos. Entonces, cualquier creyente admite que efectivamente hay una elección, hay una predestinación, son palabras que no podemos recortar de la Escritura. Yo leo varios textos, Marcos 13, 27, no hace falta que lo busque, yo los voy a leer simplemente. Dice que enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. O Lucas 18, 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? O Primera de Pedro, capítulo 2, 9, mas vosotros sois linaje escogido. O Segunda de Timoteo 2, 10, por tanto todo lo soporto, dice Pablo, por amor a los escogidos. O Romanos 11, 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y muchos otros. Pero lo que muchos no pueden soportar es la idea de que ese amor selectivo de Dios, amor electivo, amor selectivo de Dios, sea, en última instancia, lo que marca la diferencia entre los que se pierden y los que se salvan. Ese es el problema que algunos tienen. Yo creo que todos hemos luchado con esto. Yo he luchado con esto. He visto algunos que van más allá de luchar. He visto algunos enfurecerse, protestar con rabia contra esta idea. Para ellos, el hecho de que Dios haya escogido a ciertos individuos se debe al hecho de que Dios, como es omnisciente, mirando hacia el futuro, vio que esas personas, en un momento dado de su vida, cuando fueran puestas delante de la verdad del Evangelio, ellos creerían en Jesús. Y entonces, por tanto, como él, mirando hacia el futuro, ve que esas personas elegirán a Cristo, por así decirlo, o se sujetarán al Evangelio, entonces las elige en base a la fe prevista. Y eso es lo que determina la predestinación. Para muchas personas, esa decisión libre, voluntaria de la persona, es lo que marca la diferencia entre un grupo y otro. Si anticipadamente Dios ve que la persona en cuestión creerá, entonces la escoge para que llegue a ser como Cristo. Si anticipadamente Dios ve que la persona no tendrá fe en Jesús, entonces Dios no la elige. Generalmente, uno de los textos que se usan para apoyar esta idea es Romanos 8, 29, donde Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dicen, sí, es verdad que Dios predestina, también los predestinó, está ahí. Pero Dios los predestina en base a lo que antes conoce, dice que a los que antes conoció. ¿Y qué es exactamente lo que Dios conoce? Dicen ellos. Pues lo que Dios conoce es lo que esas personas van a hacer con respecto a Cristo y al Evangelio. Y en base a ese conocimiento previo, Dios entonces los predestina o no. Otro versículo que se entiende de esta forma es Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación, etc. Bueno, lo leo entero porque hay un detalle aquí que luego quiero retomar. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que según muchos, la elección desde luego es un hecho, pero esta elección es condicional, porque la cuestión determinante es la decisión que la persona toma.
La razón definitiva, el factor definitivo, es la libre decisión del hombre. Así que si Dios escogió, por ejemplo, a Moisés, es porque sabía que Moisés iba en el futuro a escoger durante su vida a Cristo por encima de los tesoros de los egipcios. Y no escogió a Faraón porque Dios sabía de antemano que Faraón se endurecería y rechazaría a Dios. En otras palabras, la salvación finalmente, según algunos, aunque no lo digan con esa frase, pero es lo que es del que quiere. ¿Entiendes? La salvación es del que quiere. Moisés quiso. Faraón no quiso. Los que piensan así pueden decir, claro, yo soy un escogido de Dios, pero yo debo mi elección a mi fe. Sin embargo, nosotros creemos que la Biblia no enseña que la salvación es del que quiere. La salvación es del Señor, la salvación no es del que quiere. Así que no depende, Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. El factor decisivo no es la decisión de fe de la persona. Así que cuando Pablo dice que Dios predestinó a los que antes conoció, en realidad, él no está hablando de eso, tal como esas personas lo entienden. No está diciendo, de hecho, fíjate, Pablo no dice que Dios conociera las acciones o las decisiones de las personas. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó. No es que conozca las decisiones o las acciones, conoce a las personas mismas. Conoce a las mismas personas. Y de hecho, este término no hace referencia a un conocimiento meramente intelectual, sino a un conocimiento que va más allá. Es un conocimiento relacional, es un amor personal que implica una relación salvadora. Conocer en este texto, como también en el texto de Primera de Pedro, esa presciencia realmente podría traducirse como amar de una manera especial, vincularse en una relación exclusiva, inclinar el corazón de forma benevolente hacia alguien, mirarlo con buenos ojos. Ese es el mismo tipo de conocimiento del que se habla en Jeremías 1:5, donde la palabra del Señor nos dice, antes que te formase en el vientre, le dijo Dios a Jeremías, te conocí. En otras palabras, antes de formarte, ya te amé. Había puesto en ti mis ojos. Te había mirado con buenos ojos. Había tomado la decisión de poner mi placer y mi beneplácito en ti. O por ejemplo, cuando Dios habla al pueblo, a su pueblo de Israel, en Amós capítulo 3, versículo 2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Un momento, Señor, ¿no conoces a Egipto? ¿No conoces a otros pueblos? Por supuesto que Dios conoce, pero en este texto conocer es, tú no eres un pueblo más. Tú eres un pueblo totalmente aparte, porque tengo una relación exclusiva contigo. Solamente, de entre todos los pueblos de la tierra, solamente a vosotros he conocido. Se podría traducir como solamente en vosotros he puesto mi amor elector. Solamente he puesto en vosotros mi benevolencia. Cuando Pablo dice a los que antes conoció, eso es lo que está implicando el término conoció. Lo mismo Pedro en 1 de Pedro 1:2. De hecho, 1 de Pedro 1:2 dice, elegidos, según la presciencia, este conocimiento previo que habla de una relación de amor, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, que la obediencia futura no es la raíz de la elección, es el fruto de la elección, no es la causa, es la consecuencia de la elección. Y por cierto, menos mal que es así, porque esa es nuestra única esperanza. Si Dios hubiera establecido que la fe fuese una condición para la elección, es verdad que la fe es necesaria para la salvación final. Eso es indiscutible. Pero si hubiese establecido que la fe fuese una condición para la elección, no habría esperanza, estaríamos completamente desahuciados. Habría tanta esperanza como que esos hermanos, hubiese tanta esperanza para esos hermanos en Antioquía,
como para el diablo. Ninguno se podría haber vuelto en fe y arrepentimiento al Señor, porque repetimos, la condición natural del hombre es estar muerto, estar ciego, ser un enemigo recalcitrante de Dios. Ahora, nadie puede venir al Padre a menos que a Jesús, a menos que el Padre se lo conceda y lo traiga de hecho. Sí, es verdad que Moisés quiso, eso es verdad, Moisés quiso. Y Faraón no quiso. Y presta atención, cada una de esas decisiones, la decisión de Moisés y la decisión de Faraón, fueron decisiones reales. Y fueron decisiones significativas. La fe de Moisés y la incredulidad de Faraón tuvieron consecuencias eternas. Eso no está en duda. Sin embargo, Moisés no puede jactarse de eso. Moisés no puede decirle a Faraón, hey, Faraón, yo he puesto algo de mí mismo que tú no. Hay algo que me distingue. Moisés no puede jactarse de poseer una brizna de virtud en sí mismo de la que Faraón carece. ¿Se entiende eso? No puede decirle, oye, ¿qué quieres que te diga? Yo, pues sí, hay algo que me distingue. Ya que me aprieta, yo he creído y tú no. Así que algo he puesto yo que tú no has puesto. Es verdad que Moisés ha creído y Faraón no. Pero Moisés no puede jactarse de eso. ¿Qué tiene que no haya recibido? ¿Qué te distingue? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Dice Pablo en 1 Corintios 4:7. Porque la Biblia establece que aún la fe y el arrepentimiento se deben a la elección. Moisés creyó y, como viendo lo invisible, dejó a Egipto. Prefirió ser maltratado con el pueblo del Señor que gozar de los deleites temporales del pecado. Pero cada decisión, cada paso de fe que dio, tuvo su origen en la elección de Dios. Lo hizo porque estaba ordenado para vida eterna, porque formaba parte del pueblo que Dios amó antes de fundar el mundo, y que el pueblo que Dios Padre donó al Hijo. De hecho, Jesús en su oración intercesora hizo referencia a este pueblo, a esta compañía bienaventurada, y hablando de sus discípulos dijo, he manifestado tu nombre, Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Hermano, tuyos eran y me los diste allí, en ese punto, en las entrañas de la eternidad, en ese momento lleno de misterio para nosotros. Me los diste. Allí se ancla la salvación. El Padre miró a la humanidad en su pecado, pero no miró a todas las personas de la misma manera. El juez omnipotente, delante de toda la humanidad en su pecado, podía haber tomado la decisión de condenarnos a todos, ¿sí o no? Y tendría que haber recibido también la cerrada ovación de los ángeles. Él hubiese sido totalmente justo. Dios Padre podría haber hecho otra cosa, habernos elegido a todos, sin excepción, en Cristo Jesús, y habernos destinado a todos para la vida eterna. Lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Dios decidió escoger un pueblo, un remanente, personas concretas, por razones que nosotros desconocemos, razones que solamente están en su corazón, pero que, por cierto, por el hecho de ser razones divinas, son razones justas, razones buenas, no caprichosas, no arbitrarias como algunas personas acusan. Él decidió escoger a unos como vasos de misericordia, y decidió pasar por alto a otro a fin de mostrar en ellos su justicia. Miró a algunos que no eran amables y los amó.
encontró razones para amarlo, no en ellos, sino en sus propias entrañas. Cuando Dios escogió, no examinó a los objetos de su amor para ver si había esa isla de bondad. No, no, cuando Dios nos amó, se miró a sí mismo. Buscó las razones en sus propias entrañas. Y ese consejo eterno y misterioso, ese es el fundamento de todas las bendiciones, entre las que se encuentran la fe misma y el arrepentimiento. Porque fe y arrepentimiento son dones de Dios. Escuchad estos dos textos. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa salvación por gracia, por medio de la fe, es un regalo. Y la fe viene como ese regalo de Dios. Y el arrepentimiento, igual pasa con el arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2:25 dice, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Así que el arrepentimiento, si bien es algo que uno hace, pero es una concesión de Dios. Es un don, es un regalo de parte de Dios. Como he dicho, la fe es una condición para la salvación final. Sin fe no hay, por ejemplo, justificación. Justificados pues por la fe. Primero fe y después justificación. Pero la fe no es una condición para la elección. Por eso decimos que no solamente Dios elige para salvación, sino que esa elección es incondicional. Es elección divina, incondicional. Así que mientras algunos dicen, yo debo mi elección a mi fe, nosotros decimos, yo debo mi fe a mi elección. Uno de los ejemplos más claros en relación a esto es el contraste que la palabra de Dios establece entre Jacob y Esaú. Cuando Dios habla al pueblo de Israel por medio del profeta Malaquías para ponernos delante de su amor divino, Malaquías 1, versículos 2 y 3 dice, yo os he amado, dice el Señor. Y dijisteis, ¿en qué? Qué locura, ¿no? ¿En qué, Señor? Pues no se nota. Y mira lo que Dios dice por medio del profeta. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación. Así que cuando Jacob y Esaú se formaban todavía en el vientre de su madre Rebeca, Dios anunció ya que el mayor, Esaú, serviría al menor, Jacob. Así que en la eternidad pasada, Dios hizo una elección, eligió a Jacob para que fuese salvo, para que disfrutara de la bendición del cielo, y dejó que Esaú sufriera las consecuencias de su propio pecado. En el caso de Jacob, Dios interviene positivamente en su corazón para obrar la salvación, para traerlo a la fe. Pero en el caso de Esaú, no es que Dios opera el mal, no es que Dios arrastra hacia el pecado a Esaú, simplemente lo pasa por alto. Lo deja librado a sus propios pecados. No hace nada para evitar el desastre. ¿Se entiende la diferencia? Y según Pablo, cuando él menciona esta palabra del profeta Malaquías, escribiendo a los romanos, según Pablo, Dios pronuncia esta sentencia cuando ambos, Esaú y Jacob, estaban en el vientre. Y todavía, dice Pablo, no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. ¿Por qué Dios lanza esta profecía, este anuncio, en ese momento? Pablo dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Romanos 9:11. Amé a Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Consulté una Biblia de estudio que me regalaron hace un tiempo. Me interesaban las notas explicativas de este texto. Y el comentarista escribe literalmente, y amé a Jacob, no se refiere a una elección arbitraria. El Señor amaba a Jacob porque Jacob lo amaba a él. No, pero si dice que no había nacido, no había hecho ni bien ni mal.
Esto sería como decir que fue Jacob el que echó a andar la rueda de la salvación. En ese caso, Dios tendría que decir, yo amé a Jacob porque él me amó a mí primero. Y la respuesta de Dios sería una respuesta condicionada. Dios no tendría ningún derecho a decir, con amor eterno te he amado. Porque la respuesta de Dios estaría en función de la acción previa del hombre. Tendríamos aquí a un Dios que se mueve en el antes y el después. Y no podría decir, con amor eterno te he amado. Hermano, la Biblia no conoce este lenguaje. Amé a Jacob. ¿Por qué? Porque lo quise. Fue mi placer. Deseé hacerlo. Amé a Jacob porque amé a Jacob. Pero Señor, ¿qué has visto en Jacob? No, si es que me he mirado a mí mismo. No he mirado a Jacob. Me he mirado a mí mismo y lo amé. Encontré en mí la motivación. Vi en mis entrañas, es por mi naturaleza, por mi carácter, por lo que yo soy, por lo que yo veo en mí mismo, no por lo que yo estoy viendo en Jacob. Ahora, no fue ninguna decisión arbitraria. Dios tiene razones, buenas razones, justas razones, pero no las ha explicado. Amé a Jacob, y sin embargo no hizo lo mismo con Esaú. En su tiempo, aquellos a quienes Dios ha escogido son traídos a la fe. Pero los que no han sido escogidos, los que no han sido amados de esa manera especial, los que no han sido conocidos de esa forma, son pasados por alto y dejados en sus pecados. Presta atención a las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, versículos 24 al 26. Advierto que este texto puede herir de muerte tu orgullo. Este puede ser un texto quizá difícil de asimilar. Juan 10, versículos 24 al 26, dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no crees. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Uf. Aquí tenemos a un grupo de religiosos delante del Dios encarnado. Asisten al despliegue de la gloria del Señor manifestado en su palabra, en su enseñanza, en su verdad, en las obras de misericordia y en las obras de poder que Él está haciendo delante de sus narices. Pero no creen. Dios manifestándose en su gloria y en su belleza, manifestando sus perfecciones, y ellos no creen. ¿Por qué? Desde luego, porque no quieren creer. ¿Y por qué no quieren creer? Bueno, por lo que ya hemos dicho varias veces, porque son esclavos del diablo y del pecado, y la brújula o el timón de su corazón no apunta al norte de la gloria de Dios, sino al sur de sus pasiones egoístas. Y todo eso es tristemente cierto. Pero Jesús, aunque se entristece al ver la incredulidad de los incrédulos y la dureza de ellos, Jesús no se extraña, no se sorprende. La dureza del corazón de estos religiosos no le pilla por sorpresa. No creéis, porque no sois de mis ovejas. No son sus ovejas. Y como no son sus ovejas, a ellos no se les ha concedido que se arrepientan. No es que Dios opere el mal, no es que Dios les cierre el paso hacia el arrepentimiento, no es que ellos quieran arrepentirse y Dios le dice, no, para ti no, fuera. No, sino que son pasados por alto, son librados, son dejados en sus propios pecados y Dios no interviene para salvarles. Y como ellos no son sus ovejas, no están en los que Dios conoció, de hecho, nunca los conoció, nunca los conoció, nunca los conoció, no los eligió, no los amó de manera exclusiva, personal, no los eligió para dárselos como un regalo al Hijo, por eso no creen, por eso no quieren creer, por eso no pueden creer. Ahora, quiero que notes, seguro que ya lo han notado, pero aún a riesgo de ser demasiado insistente, quiero decirlo, quiero que notes,
que no dice, vosotros no sois de mis ovejas porque no creéis. No dice, vosotros no sois ovejas porque no creéis. Eso dejaría el orgullo intacto. El hombre soberbio podría estar feliz con esa declaración, porque al final sabe que el hecho de ser oveja o no está en sus manos. Si yo creo, seré una oveja. Si yo no creo, no seré una oveja. Yo no soy una oveja porque no me da la gana. El soberbio podría estar feliz con esa declaración, pero el Señor no dice eso. El Señor dice, no creéis porque no sois de mis ovejas. Si fuerais de mis ovejas, entonces se os concedería creer. Si fuerais de mis ovejas, seríais enseñados por Dios. El Padre os revelaría lo que la carne y la sangre no pueden percibir, que yo soy el Cristo, que yo soy el Salvador, que yo soy Dios verdadero y el Mesías. Así que Dios elige, hermanos, para salvación, y su elección es incondicional. Y esto nos humilla. Nos humilla. Y eso es de lo más conveniente. Pero tenemos que reconocer un poco que a veces nos puede llegar a irritar. Nos puede llegar a incluso enfurecer. A veces podemos sentir, y es tal vez ahora mismo bajo este techo haya alguien o incómodo con esto, queriendo rebatir, queriendo pelear, queriendo discutir, queriendo cogerme a la salida. Quiero decirte algo, y no es para provocarte más, pero esa pataleta interna, se debe a que tenemos un concepto demasiado alto de nosotros mismos. A nosotros nos gusta pensar que tenemos la sartén por el mango. ¿Pero qué no la tenemos? No la tenemos. La Biblia nos describe, hermano. Y en este momento yo espero que mientras escuchamos y recibimos estas cosas, haya culto en nuestros corazones. Ahora mismo, la Biblia nos describe como el barro en las manos del alfarero. Ahora, hay pataletas, te lo digo de nuevo, como el barro manos del alfarero. Ayer Pedro dijo una frase que el Señor le llevó a entender caminando por Sierra Nevada, que si Dios le enviara a él al infierno, que si el alfarero decidiera hacer de él un recipiente para Dios manifestar su poder y su justicia, Dios merecería toda la alabanza. Dios sería precioso en su decisión y en la ejecución de su juicio. Cuando uno dice amén a eso, el corazón, la pataleta ha cesado y el corazón está adorando a Dios. Y eso te parece que nos coloca en un sitio donde somos completamente vulnerables, que nos coloca en el aire, que nos deja suspendidos en la nada. Eso es lo que cura nuestro corazón y lo que pone nuestros dos pies sobre una roca inexpugnable. Allí, cuando el corazón se quiebra, cuando se rinde, cuando deja de patalear, cuando deja de darse aire, cuando deja de pensar que Dios me debe explicaciones y que debe hacer las cosas para que me cuadren a mí, cuando el corazón se rinde y reconoce que hay una distancia infinita entre el creador y la criatura, cuando reconoce que el barro no tiene ningún derecho a pedirle cuenta al alfarero, entonces cantamos, descansamos, dormimos
Bien, nos gloriamos en la salvación. Damos un culto en un nuevo tono, con un nuevo brillo. Ante estas verdades, muchos dicen que sería profundamente injusto. Es injusto que Dios salve a uno y pase por alto a otro. Dios no puede amar a Jacob y condenar, aborrecer a Esaú. No es justo que ordene a Jacob para vida. Están los dos hermanitos en el vientre de Rebeca. Y ordena, uno está ordenado para vida y otro, Dios no ha intervenido para salvarlo. Lo ha dejado abandonado a sus propios pecados y su propia caída. No es justo. Eso no puede ser la enseñanza de la Biblia, dicen algunos. Pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no es justo? ¿Dónde está la injusticia? ¿Qué concepto de la justicia tenemos? Por ejemplo, dice la Escritura, Hebreos 2:16, que el Señor no socorrió a los ángeles que pecaron, a los demonios, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ángeles con una dignidad altísima, hombres también con una dignidad que el Señor nos ha dado. Unos caen, se rebelan y Dios no los socorre. Alguien aquí ha dicho, no es justo, no es justo que Cristo muera por la descendencia de Abraham y no muera por los demonios, no es justo. No he conocido a nadie que tenga esa crisis. Sin embargo, Dios no socorrió a los ángeles que pecaron. ¿Por qué no es justo? Dios es perfectamente justo si deja a los ángeles sufrir la consecuencia de su rebelión. Es perfectamente justo. Es hermosamente justo. De hecho, si tú eres de los que creen y de los que enseñan que Dios elige a quienes sabe que de antemano creerán en Cristo, tú nunca vas a tener a nadie discutiendo contigo y diciéndote no es justo. Nunca. Sin embargo, cuando Pablo enseñaba estas verdades, él sabía que tendría gente diciéndole, Pablo, eso no es justo. De hecho, cuando él escribe a los romanos, él se anticipa a las objeciones de las personas que van a leerle. Él dice, ¿y qué diremos a esto entonces? Que hay injusticia en Dios. Así que, si cuando tú hablas de esta doctrina, algunos te dicen, pero eso no es justo. Tú dices, bueno, parece que voy bien, porque eso mismo le pasaba a Pablo. Eso es lo que le decían a Pablo. Si nadie tiene ningún problema con este asunto de la injusticia, entonces es posible que hayas tuneado la enseñanza de la Biblia. Hayas limado las aristas. La hayas domesticado de alguna manera. ¿Qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Romanos 9:14. En ninguna manera dice. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. En palabras más quizá vulgares, del que... Sí, no lo quería decir desde... Entonces sabía si sonaba muy fuerte. Del que yo quiera, del que me dé la gana, yo soy Dios. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que a quien quiere, tiene misericordia. Y a quien quiere endurecer, endurece. Como he dicho, este endurecimiento no es activo, no es que Dios opere el mal, retuerza el corazón de Faraón, es un endurecimiento pasivo. Lo deja, lo pasa por alto y dispone las cosas de tal manera que el propio pecado de Faraón se precipite en su descenso, en su caída. Ahora, hermanos, quiero hacer una acotación aquí, una pequeña aclaración. No quiero que nadie piense que Dios se alegra en la muerte del impío, porque no es así. Dios no se alegra en la muerte del impío. En un sentido,
Dios quiere la muerte, o sea, la salvación. Dios quiere que los pecadores se arrepientan. Jesús lloró sobre Jerusalén. Y digo en un sentido, porque en un sentido último, Dios es soberano, tenemos que admitir que aunque Dios quiere que los pecadores, que los que se van a perder se arrepientan, hay algo que quiere más. Ese algo que quiere más es su propia gloria. Y Él ha decretado y Él ha decidido que para mostrar, para exhibir todas sus perfecciones, Él va a hacer lucir su justicia y su poder en Faraón para su propia gloria. En cuanto a su disposición, Dios quiere, no quiere la muerte del impío. En cuanto a su disposición, Él quiere, digamos, que todos se arrepientan. Pero hay algo que quiere más, y es manifestar su gloria. Y dentro de esa manifestación de gloria está la manifestación de su poder y de su justicia. Nosotros también podemos tener este tipo de deseos encontrados. Por ejemplo, un juez que condena a su propio hijo a prisión, 20 años de prisión, a su propio hijo. Allí tendríamos a un hombre que no desea condenar a su hijo y al mismo tiempo desea condenar a su hijo. ¿Entienden? No desea condenarlo, lo quiere y no quiere que el chico esté privado de libertad durante 20 años. Pero a pesar de que tiene ese sentir, esa disposición hacia él, hay algo que ese hombre quiere más: honrar la justicia, hacer lo recto, temer al Señor, que prevalezca la verdad. Y por lo tanto, sentencia a su propio hijo a la cárcel. Si eso es así en el corazón de un hombre, en el corazón de Dios tenemos que hablar de que Dios no quiere la muerte del impío. Y sin embargo, finalmente quiere la muerte del impío en otro sentido más profundo, para finalmente hacer lo que más quiere, es mostrarse como Dios glorioso, la gloria de su nombre. Ahora, otra aclaración importante aquí. Todo esto no significa que los que se salvan lo hacen a regañadientes. Ah, Dios me ha elegido, yo no quiero salvarme, no quiero a Dios, yo querría ir al infierno, pero no me queda más remedio, soy un elegido y ahí voy a rastras. No, para nada, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, el Señor no violenta nuestra voluntad. Quizá Pedro ahondará sobre ese punto. Y tampoco que Él estorba el camino a la salvación de los que no ha elegido, como he dicho antes. No es que le dice a Esaú o a Faraón, no, yo sé que vosotros queréis venir a Cristo, pero lo siento mucho, media vuelta y por vuestro camino no os permito la fe. No, nadie se salva a regañadientes, nadie se pierde a regañadientes. Faraón y Esaú se endurecen porque quieren endurecerse y son los únicos responsables de su muerte eterna. Pero Moisés y Jacob son traídos a Cristo por la gracia de Dios, la cual actúa positiva y activamente en sus corazones para traerlos a la fe. Yo recuerdo estar leyendo este pasaje de Romanos, en Granada, por cierto, también en las montañas, en Cumbres Verdes creo que fue, o antes de cuando en cuando yo me iba a casa de Pedro para tener ahí un tiempo también de compartir con él y tener tiempos de oración, generalmente al principio del año. Y estaba en una de estas leyendo este pasaje y leyéndolo de manera muy pausada porque era de esos momentos donde tú sabes que Dios está allí teniendo tratos contigo y era como una especie de conversación, como si Pablo, el Espíritu de Dios, por medio de estas palabras de Pablo me estuviera llevando de la mano en una conversación de Dios. Y Pablo se anticipaba a mis preguntas. Eran las cosas que surgían y Pablo enseguida, pero me dirás, ¿por qué inculpa? Y yo dije, ¡exacto! ¿Por qué inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Eso, Señor. ¿Por qué entonces luego le echa la culpa a Faraón? Si tu voluntad es irresistible, si tú haces
todo lo que quieres hacer. Si nadie puede decirte lo que tienes que hacer, sino lo que tú has determinado hacer, lo haces. Entonces, Señor, Faraón no ha hecho sino hacer lo que tu voluntad. Y todo esto estaba en mi corazón. Y leí, ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Y en ese momento mi corazón se puso de puntilla para que Dios me respondiera. Esta es la respuesta. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Tengo que admitir, hermano, con vergüenza y con dolor, que me cayó mal. Me molestó esa respuesta de Dios, me molestó. De hecho, discutí, por un momento discutí con Dios, lo digo con vergüenza. Yo le dije a Dios, la Biblia tiene como 1000 páginas, ¿no le podía haber puesto una más y no hubiese explicado este asunto? Inmediatamente, al terminar la frase, mi corazón se vino abajo. Me di cuenta de lo feo de estar pidiéndole cuenta a Dios. A ver, Dios, siéntate aquí que me vas a explicar una cosita. ¿Tú por qué? Y Dios dice, no te confundas. No te voy a explicar nada. Tú eres el barro. Yo soy el alfarero. Que se calle el barro. Que se calle. Yo sentí, no literalmente, pero yo sentí como que Dios me hizo así. Y me cayó mal. Me cayó mal porque, por el orgullo, por la soberbia, porque tenemos todavía restos de nuestro de pecado. Me molesté contra Dios, pero inmediatamente, al minuto, me di cuenta de mi locura. Señor, perdóname, ¿qué hago? ¿Qué hago discutiéndote? Que calle el barro, claro que sí, que calle el barro. Ahora, Dios podría habernoslo explicado, ¿no? Y no lo hizo. ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque lo que necesitamos más es su silencio. El barro tiene que aprender a descansar cuando Dios no explica las cosas. Y si Dios nos da todas las explicaciones que nosotros le pedimos, nuestro orgullo no revienta. Y nuestro orgullo tiene que reventar. Si nosotros vamos a estar realmente felices en Dios. Nada trae más sanidad a nuestro corazón que reconocer que solo Dios es Dios. Que Él tiene el derecho de hacer con el barro lo que quiera hacer, sin darme explicaciones. No tienes que darme explicaciones, Señor. Lo que te plazca, porque tú eres el Dios bueno, absolutamente confiable, totalmente justo. De hecho, la justicia, la definición de justicia es aquello que se conforma al carácter de Dios. Y Dios lo hace. Es justo. Si Dios lo piensa, es justo. Si no se ajusta al carácter de Dios, no es justo. No es que hay una norma externa a Dios de justicia a la que Dios se tenga que sujetar. Él es la norma de justicia. ¿Qué? Dice Dios, sigo con el pasaje de Romano. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué? ¿Y qué? Nada, Señor, que está fenomenal hecho. ¿Y qué? Si para hacer notoria las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Qué? ¿Dónde está la injusticia? No hay injusticia, no hay ninguna injusticia. Quiero leeros una cita de R.C. Sproul. Ya estamos terminando. Dios se reserva el derecho de tener misericordia sobre quien Él decide tener misericordia. Algunas personas de la caída humanidad reciben la gracia y la misericordia de la elección. Al resto, Dios las pasa por alto dejándolos en su pecado. Los que no han sido escogidos reciben la justicia.
Los escogidos reciben la misericordia. Nadie recibe injusticia. No hay nada que obligue a Dios a ser misericordioso hacia algunos o hacia todos por igual. Es su entera decisión definir cuán misericordioso desea ser. Sin embargo, nunca será culpable de no ser justo con alguien. No hay ninguna injusticia. ¿Cómo te sientes, hermano, hermana? ¿Cómo te sientes con respecto a esta verdad imponente? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu corazón? Quiero mostraros cómo se sentía Jesús con respecto a esto. Perdón. Dice Mateo 11, 25, 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque, ¿qué dice? Escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Te has dado cuenta lo que acaba de decir Jesús? ¿Por qué alaba Jesús al Padre? Porque reveló su verdad a los niños. ¡Oh, gloria, Padre! Bendito eres. Recibe el aplauso porque has tenido misericordia de los pequeños. Pero no solamente Jesús alaba al Padre por mostrar. Jesús también alaba al Padre por esconder. Jesús alaba al Padre por mostrar misericordia, pero Jesús alaba al Padre por mostrar su justicia y su severidad. Porque hay gloria en esconder y hay gloria en mostrar. De esta manera Jesús reaccionó ante esta doctrina. Padre, te alabo porque escondiste y porque mostraste. Y espero que en esta mañana, en este momento, nosotros nos unamos a esas palabras del Señor. Te alabo, Padre. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de Faraón y las revelaste a Moisés. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de Esaú y las revelaste a Jacob. Te alabo, Padre. Tú eres soberano en la elección y en la reprobación. Tú eres soberano. Así que Dios elige para salvación. Su elección es incondicional. Y en este modo de obrar, el Señor es perfectamente justo y maravillosamente misericordioso. Ahora, no quisiera dejar este lugar sin invitarte. Sé que estamos sobre la hora, pero un par de minutos más. Te invito a dar culto al Dios soberano, a quitarte el sombrero y mostrar reverencia. Mostrar reverencia, mi respeto, Señor, mis respetos. A ocupar un lugar a sus pies, a reconocer que Él tiene la sartén por el mango. Él tiene la sartén por el mango. Y que esto es lo mejor que nos puede pasar. Algunos padres se inquietan por sus hijos. Pero yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Que la sartén por el mango esté en ti o en Dios? ¿En tu habilidad de llevar a tus hijos a la fe o en la abundancia de la misericordia de Dios? Esa fue una de mis primeras inquietudes. Uy, mis hijos, ¿serán elegidos? ¿No serán elegidos? Pero cuando comprendí, Señor, descansé. Descansé porque pensar que es tu habilidad de llevarlos a Cristo, por supuesto que nosotros tenemos que ser responsables en eso. Pero yo dije, Señor, vale, lo entiendo. Ahora descanso en tu bondad. Lo que tú hagas está bien hecho. Lo que tú hagas, tú eres el Dios justo y misericordioso. Así que yo te invito a someterte, a decir amén en tu alma, al propósito, al deseo de Dios, a los planes de Dios, a humillarte y a adorar. Si tú ves en ti frutos de arrepentimiento, adora a Dios. Si tú ves en tu hermano frutos de arrepentimiento, adora a Dios. Lo escogió. Descansa. Si amas a Cristo y confías en Él, ten confianza, porque le amas, porque Él te amó a ti primero. No es tu mano la que se asió de Él, sino que es la suya la que te tiene asido desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que naciera. Y porque Él te ha escogido conforme a su propósito, Él dispone en este presente. No sé cuáles son tus circunstancias, posiblemente hay aquí personas
metidas en valles profundos en medio de circunstancias muy difíciles, no saben cómo armar el rompecabezas. Pero por cuanto Él te escogió antes de fundar el mundo, Él está disponiendo todas las cosas para que ayuden a bien y al final puedas llegar a la meta. Ten valor delante de los hombres. Tal vez los grandes del mundo se rían de ti, de tu esperanza, pero sabes que Dios te ha amado con un amor eterno y personal. Como dice Dios a su pueblo, para el Señor Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo. Y la última, predica con intrepidez y esperanza. Como Pablo dijo, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Por qué? Porque la garantía, o sea, la elección en realidad es garantía de que habrá éxito en la evangelización. No es algo que sofoque el ímpetu misionero. Al contrario, es algo que da esperanza y descanso, porque sabemos que Dios tiene pueblo que ha escogido. Y eso me da a mí, sí, habrá gente que diga que no, pero habrá ovejas, porque, y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Así que es la garantía de que la evangelización, todo verdadero esfuerzo, no puede fracasar. Como le dijo Pablo, el Señor a Pablo, habla. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tú habla. De lo demás me encargo yo. ¿No? Muy bien, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor. No dejes de mostrarnos tu gloria. Permítenos ver la anchura de tu misericordia. Permítenos, Señor, experimentar en este momento el gozo de saber que tú eres Dios, que tú eres el alfarero y que estamos en tus manos. Amén.